Muy buenas todos, plantitas del señor, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas contra Zombies 2. Y bueno gente, en esta ocasión se viene por aquí un video suculento de estos que les encantan un montón, donde les copiamos la tarea y sacamos 10 nosotros y a ellos les ponen 9. Porque bueno, vamos a intentar romper el récord del rival y pues con su mismo equipo. Así que bueno, pues ya saben de qué va estos videos y si no lo saben, pues les recomiendo que vean los videos anteriores de esta saga, que bueno, pues yo creo que ya se volvió serie aquí en el canal. Y pues de vez en cuando me la piden, me dicen: Makoto, hace mucho que no haces un video de te copio la tarea. Así que bueno, vamos a copiar la estrategia. Obviamente copiamos la estrategia del torneo que ahorita está activo, que sería, bueno, la temporada de la enredadera candelera mejorada, ¿no? Así que vamos allá y pues vamos a ver qué tal nos sale la tarea. Y bueno, para comenzar este video aquí copiándole la estrategia, se la vamos a copiar a Cesare, esta persona que bueno, pues su equipo la verdad no le veo mucho futuro. Y pues yo le gané con este equipo eléctrico de fuego, que bueno, pues con mi arándano eléctrico, con mi lanzaguisantes eléctrico, pues fui feliz, hice 1,500,000 de puntos. Y pues aquí solamente Cesare hizo 69,300 con este equipo tan extraño, ¿no? Pero bueno, se lo vamos a copiar y pues vamos a ver qué tal nos va a nosotros, porque bueno, tenemos que superar su estrategia, tenemos que superar su puntaje, 69,300 con su mismo equipo. Y pues diremos que nosotros sacamos 10 y él le pusieron un 9, porque es lo típico, ¿no? Que te copian la tarea y encima que te la copian igualita como tú la hiciste, todavía le ponen mejor calificación al otro niño, ¿no? Pues eso es muy triste. Y pues aquí, ya siendo sinceros, ustedes nunca copien la tarea. Aquí solamente pues estoy jugando, estoy copiando la estrategia de aquí de Plantas contra Zombies. No estoy copiando tarea a nadie. Así que venga, vamos allá. A ver, nos toca enfrentarnos a Panit, que también le vamos a copiar su estrategia. Pero bueno, ahorita vamos a utilizar la estrategia de Cesare, que bueno, aquí lo tengo apuntado. Lo que traía pues a la enredadera candelera que todos traemos. También traía al frijolito. El frijolito pues no sé si sea muy buena idea por aquí. También traía al honguito solar pues para conseguir soles. El frijol solar que no sé tampoco si sea muy buena idea. Pero bueno, esta persona lo traía porque era su super equipo. Y a lanzaguisantes de fuego, que yo creo que este sí es muy buena idea por aquí, porque está potenciado. Aquí pueden ver a la derecha, parte inferior derecha, que dice fortalezas y debilidades en este torneo. Las plantas de fuego están potenciadas y también las eléctricas. Así que vamos allá. Vamos con este super equipo. A ver si podemos hacer pues mucho puntaje, ¿no? A ver, yo aquí pondría unas cuantas enredaderas candeleras porque es lo típico. Ponemos unas cuantas para que nos ayuden, ¿no? A ver, vamos a poner esto así. Y pues de todas maneras estas plantas se recargan muy rápido, ¿no? A ver, creo que una línea más atrás estaría mejor porque tampoco nos vamos a venir arriba. Y pues en una de esas nos destruyen los zombies, ¿no? A ver, en la tercera línea vamos a poner esto, así. Y después vamos a darle a por ellos. A ver, se vienen. Vamos a poner los honguitos, que esto nos va a estar dando solecitos. Y pues también vamos a poner nuestros lanzaguisantes de fuego por aquí. Makoto, entonces ¿por qué pusiste la enredadera por delante? Pues para ver quién preguntaba. No, para defender a las plantas, que también voy a poner por ahí. Así que no se preocupen. Yo tranquilo, ustedes nerviosos. Voy a poner también estas cosas por aquí. Voy a poner pues también esta cosa por aquí. Que ahí vienen muchos zombies, ¿eh? Vienen demasiados zombies en esa línea. Y eso no me gusta nada, ¿eh? A ver, vamos a poner también más lanzaguisantes de fuego. Y pues también se nos van acumulando como que en la línea. En la línea media, ¿no? Y pues justamente me vienen a hacer ruido, ya lo saben. Aquí viene el de la campanita a hacernos aquí un escándalo bien bueno, porque le encanta, ¿eh? A ver, vamos a poner ahora lanzaguisantes de fuego en las líneas de arriba. Voy a poner más de estas setas porque a lo mejor tiene sentido utilizar de estas setas. Voy a poner más frijolitos porque, bueno, les va a encantar. Aquí los frijolitos de Makoto están súper buenos. Y pues ya se me apuran unos frijolitos de estos también. Frijol solar. A ver, el frijol solar cuando se lo come un zombie explota, ¿no? Explota en una ráfaga solar. A ver, tenemos que poner esto por aquí, tenemos que poner esto por acá. Las magnetosetas están congeladas, eso no me gusta nada, pero nadita. Y pues ya tengo dos hileras de lanzaguisantes de fuego, ¿eh? Ojo, dos hileritas. A ver, aquí tengo un frijolito que me está estorbando, cracks. Ya lo quité, no se preocupen. Y pues nuestros honguitos, aunque están recibiendo el calor de lanzaguisantes de fuego, como que les falta, ¿eh? Les falta calor.
¿Se congelan muy fácilmente o qué pasa? También nuestra magnetoseta se congela muy, muy fácilmente. Y pues tenemos que ponerles enredadera candelera, creo yo, a todo, ¿no? A todo lo que se puede congelar por aquí. Y pues ya estamos haciendo más puntos que el rival. Bueno, que lo que hizo Cesare. Así que podríamos decir que esto ya está completado. Que hemos hecho mejor la tarea que nuestro enemigo, ¿eh? Estamos haciendo la tarea que da gusto. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y pues vamos a poner esta otra cosa por acá. Y bueno, ya nos están destrozando aquí todo. Este gigante nos destroza que, bueno... Este gigante sí es un super crack. A ver, ¿qué le pasa a este gigante? Que no se muere. Bueno, se los juro que ahorita no tuve tanto problema con mi equipo para matar a estos gigantes. Pero ahorita sí, con este equipo sí. Parece ser que los gigantes son súper resistentes. Son lo más resistente del universo. Vamos a poner más frijolitos porque, bueno, veo que les gustaron. Y pues ya está, ahí, para que se los coman. Todos felices y contentos con los frijolitos de Makoto. Otro frijolito por aquí que creo que no lo tenía que haber puesto ahí. Pero da igual, me da completamente igual. Y ponemos otra magnetoseta, ¿no? Ahí está, las defensas de magnetosetas. A lo mejor creo que son demasiado tontas. No deberíamos haber puesto tantas magnetosetas. Pero creo que nos está yendo bien. Estoy un poquito nervioso y me pone más nervioso el de la campanita que pasa y pasa y pasa y vuelve a pasar, ¿eh? O sea, como que no fue suficiente la primera vez, vuelve a pasar. Como diciendo, no me escucharon. Makoto no me escuchó. Bueno, pues ya está. A ver. Esto estuvo bastante extremo porque nosotros hicimos casi 500,000 de puntos, pero el rival, ojo, que el rival hizo 315,000. O sea, casi estuvo a punto de alcanzarnos con su estrategia. Y pues ahora va a ser la estrategia que vamos a utilizar. Pero de todas maneras, lo hicimos muy bien. Copiamos la tarea y nos sacamos un 10. Así que vamos a intentar lo mismo con el equipo de Panit. Venga, vamos allá. Y pues en esta ocasión tenemos que utilizar por aquí a Lanza Maíz, que sería pues una plantita que casi nunca ocupamos, pero que también es muy buena, gente. O sea, es sorprendente y pues mucha gente la infravalora, al pobrecito Lanza Maíz, también al Junco Eléctrico, a la pincho hierba como que sí no me gusta mucho pues por aquí. A ver, también el girasol primitivo para tener solecitos guapos. ¿Dónde está el girasol primitivo? Tiene que estar por aquí. Nada más que no lo veo, no lo encuentro. No encuentro mi girasol primitivo, gente. Estoy un poquito ciego, pero es que en serio, ¿dónde se esconde el girasol primitivo? A ver, ¿dónde está? Que voy a tener que hacer un corte para buscarlo. A ver, girasol primitivo lo tenemos en favoritas. Lo tenemos en favoritas porque es súper genial. Y pues también la petacereza. Ojo, la petacereza, ya está. Tenemos un equipo un poquito extraño. Y pues por aquí todo lo tiene que hacer prácticamente el Junco Eléctrico, ¿no? Va a ser nuestra planta con la que vamos a ganar. Y pues vamos allá. A ver, a por ellos, a por los zombies. A ver, aquí yo pondría primero, para empezar, pues... una línea de enredaderas candeleras por aquí. ¿Otra vez, Makoto? Sí, otra vez. Porque esta línea va a ser la clave. Va a ser la clave para poner ahorita, pues... lanzamantequilla. Lanzamaíces. Y ahí está. A por ellos. Ya, con esto tenemos. A ver, ponemos también nuestros girasoles primitivos. Que también les tengo que poner enredadera candelera. No se preocupen. A ver, vamos a poner esta otra cosita por aquí. Tenemos que poner esta otra cosota por acá. Tenemos que poner pincho hierbas. Las pincho hierbas no sé cómo las voy a poner, ¿eh? Porque va a ser difícil. A ver, ponemos por aquí esta otra cosa. Que en serio, bueno. Yo creo que podemos con esto y más, ¿verdad? Con esto y más puedes, Makoto. A ver, voy a poner esto, voy a poner esta otra cosa. Las ardillas, ¿ya vieron cómo ya llegaban las ardillas? O sea, te descuidas un momento y las ardillas están en tu jardín. Están en tu casa. A ver, vamos a poner más de estas cosas. Para darle calorcito a nuestras plantitas. Que aquí todas las plantitas parece ser que van a necesitar un poquito de calor. No trae un equipo pues que sea caliente, de naturaleza. De naturaleza caliente. A ver, vamos a poner por aquí esto. Nos haría falta también más mantequillas. A ver, otra mantequilla por aquí. Para detener a los zombies. Que bueno, con esto los detenemos súper bien. Y pues otro lanzamantequillas por acá. A ver, otra de estas cositas por aquí. Ya tenemos nuestro equipo súper bien hecho. Y pues solamente nos haría falta poner más juncos eléctricos, ¿no? Todos los que podamos. De hecho, este equipo estoy viendo que sí se defiende bastante bien, ¿eh? O sea, en cuanto a defensa, no le falla. La defensa está muy bien con este equipo. Pero el ataque... el ataque creo que sí nos va a fallar, ¿eh? Sinceramente. A ver, ya llevamos 145,000, ¿eh? Ojo, que no me acuerdo cuánto había hecho el rival, pero... creo que como 300,000, ¿no? Sí, recuerdo que 300,000 hizo.
Y nosotros tenemos que superar ese récord, ¿eh? Más de 300,000 tenemos que hacer y obviamente ganar, si se puede. Si podemos ganar, ganamos. A ver, voy a poner esto por aquí. Ahí viene un niño pollo. El niño pollo, ojo. El niño pollo pues se siente muy feliz porque va montado en su avestruz. A ver, ahí están. Vamos a poner pues otra enredadera candelera por aquí, que nos hace falta. También nos hace falta una en medio. Y pues ya se apuran, aquí ponemos esta cosa para regresar al gigante, que ya venía súper feliz, ¿vieron? Bueno, pues sí nos funciona la estrategia. Sinceramente, creo que nos está funcionando bastante bien. Y pues ya se apuran, ponemos otra de estas cosas, ¿no? A ver, nos acaba de lanzar una niña fea. La niña fea se come nuestra plantita del señor. Bueno, es que las niñas son el futuro. Las niñas y los niños son el futuro. Vamos a regresarlo una vez más hasta acá al gigante, porque es pesadísimo, ¿eh? El gigante no para. A ver, vamos a poner esta otra cosita por aquí. En serio, estoy un poco nervioso, pero ya hemos superado lo que teníamos que superar, ¿eh? El récord ya está ahí, ya está en la bolsa. El récord lo hemos hecho. Hemos superado pues al rival con su propia estrategia. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y en serio, es que el gigante no para, no lo puedo matar con nada. A ver, le ponemos otra de estas cosas. La niña fea otra vez se comió nuestro junco eléctrico. Y es que no para, ¿eh? Se come el junco eléctrico y también la enredadera, ¿verdad? O sea, puede con todo. Con todo esto y más. A ver, bueno, hicimos creo que incluso más puntos que con el equipo anterior. Hicimos 600 y pico mil. O sea, no está nada mal el equipo, ¿eh? Me gustó muchísimo con junco eléctrico, con el lanzamaíz. O sea, es un equipo que creo que lo puede armar cualquiera prácticamente. Y pues está divertido, ¿eh? 673,000. Venga, ahora tenemos que copiar el equipo de Su. Y pues hizo 327,700. También tenemos que batir su récord. Y pues por aquí tiene a Ricardito. Me cae bien solamente por eso, porque trae a Ricardito. Pero como que no es lo más útil en este torneo, ¿eh? Aquí yo veo más útil a Lanzaguisantes de Fuego. Y también, obviamente, a la Chile Fantasma. Venga, vamos al siguiente combate. Y bueno, gente, se viene por aquí nuestro tercer o cuarto combate del video. Espero que les esté gustando un montón, tanto como a mí. Y hasta ahorita estamos sacando puro 10, ¿eh? Me encanta, puro 10. Makoto es una persona que saca puro 10 en sus exámenes. La verdad es que no me pasó así cuando iba a la escuela, pero pues más o menos, ¿eh? Tampoco iba tan mal. A ver, vamos a utilizar por aquí la estrategia de enredadera candelera. Virasol para tener solecitos. También tenemos por aquí a Ricardito, aunque creo que voy a pasar olímpicamente de Ricardito. Ricardito no lo vamos a ocupar pues en este video. ¿Y dónde está Ricardito? Que no lo veo, Ricardito, ¿dónde estás, crack? Aquí está, perfecto. Ricardito, también el lanzaguisantes de fuego, la menta piperita y la chile fantasma. A ver, la menta piperita tiene que estar arriba, porque siempre está arriba. Y pues es súper genial, ¿no? Bueno, pues no la tengo en favoritas, la menta viperita. Y yo pensé que sí, pero bueno, no importa. Tenemos un equipo de fuego que podemos aprovechar muy bien. Y pues vamos a utilizarlo completamente de fuego. O sea, Ricardito va a estar simplemente animándolos. Es el animador del equipo. Así que, pues vamos allá, ¿no? Con esto, inclusive creo que podemos empezar sin poner nada. O bueno, sí, sin poner nada. Vamos a comenzar así, a por ellos. Y pues ya está, todo lo vamos a ir poniendo sobre la marcha. Bueno, tal vez me vine arriba porque estoy viendo que tardan un poquito en calentarse las plantas. Bueno, no en calentarse, sino en estar listas, ¿eh? Así que esto no me gusta nada. A ver, voy a poner esto por aquí. Ponemos esto por acá porque, bueno, pues destroza, como pueden ver. Voy a poner pues también enredaderas candeleras que nos van a hacer falta. Unos virasoles súper guapos. También por aquí más lanzaguisantes de fuego. Y pues creo que podemos, ¿eh? Miren nada más qué equipazo estamos armando. Estamos haciendo. Y pues ya está, tenemos un poquito más de soles. Que de hecho como que aquí no hacen falta tantos soles, ¿eh? No sé por qué la gente como que se espanta y pone plantas productoras. Pues porque sí, porque puede, Makoto. A ver, ponemos esta otra cosa. Vamos a aplicar ya la menta piperita. Vamos a poner esto, ponemos esto otro. Ponemos otro lanzaguisantes de fuego. Y aquí no vamos a parar, ¿eh? Vamos a poner todos los lanzaguisantes de fuego que podamos. Y también las chiles fantasmas, pues por aquí para tocar los pies. Para tocar la moral a los rivales. A ver, ponemos esto por aquí, esto por acá. Miren, es que no pueden contra nosotros, ¿eh? No pueden contra nuestro equipo. Y pues no me acuerdo cuánto hizo el rival, ¿eh? Pero da igual, de todas maneras lo vamos a superar. Porque si hacemos como 500,000, ya está. Creo que superamos al rival, porque el rival no hizo 500,000, estoy segurísimo. Y pues nosotros sí vamos a ponernos chetadísimos, amadísimos.
A ver, no sé ni qué más poner, porque aquí se nos está complicando con este gigante que se quiere pasar de listo, pero muchísimo, ¿eh? A ver, pues le voy a lanzar esto. Y pues parece ser que no es suficiente. No es suficiente para este gigante. ¿En serio es que ese gigante es Dios? Ese gigante es lo mejor del mundo. Bueno, y nos están aventando un niño. Un niño congelado. Bueno, yo no quiero niños congelados, ¿eh? Si no están congelados, me caen gordos. ¿Congelados más? Bueno, no sé ni lo que estoy diciendo. Y pues por aquí ponemos esta otra cosa. Ponemos pues más lanzaguisantes de fuego. Que creo que uno que otro me lo han comido. O yo qué sé, pero ya no los veo aquí. A ver, tenemos que poner pues la menta viperita. Ponemos más lanzaguisantes de fuego. Ponemos más chiles fantasmas, que son súper sanos, súper saludables. Ponemos por aquí esto. A ver, la niña fea se nos está tocando, se nos está acercando, más bien dicho. Pero de todas maneras la destruimos, ¿eh? Como que la destruimos súper fácil. Aquí con un equipo chetadísimo. Y pues creo que tendremos que estar gastando los nutrientes en la menta piperita, ¿eh? ¡Ojo! Ojo, que ahí viene el de la basura. Ahora sí hizo mucho escándalo. Y pues otra vez la campanita. Es que no para. Es que no para el de la campanita. Es único trabajo. Ir tocando la campanita. Y pues nosotros vamos a recargar por aquí la menta viperita. Quedan 20 segundos. Y con este equipo vamos a llegar al millón de puntos, ¿eh? Ojo, que no es poca broma. Millón de puntos con este equipo. Creo que está súper bien. A ver, vamos a poner por aquí otro lanzaguisantes de fuego. Y si me apuran un nutriente por aquí. ¡Ah, ya no tengo nutrientes! Bueno, no importa, no nos hacen falta. Porque va a llegar Ricardito, de último minuto, a disparar sus misiles. Y pues con eso hemos destrozado, ¿no? A ver, ya está. Y pues hicimos bastantes puntos con este equipo. Creo que estuvo muy, muy bien. Nos sacamos más que un 10. Nos sacamos un 10 y una estrellita en la frente. Porque... porque nos lo merecemos. Y bueno... yo creo que por aquí me dan ganas de terminar el video porque no paran de hacerme ruido y me molesta, pero muchísimo. Pero de todas maneras, yo sé que a ustedes no les encanta que vengan a hacerme ruido. O sea, ¿qué sería un video de Makoto si no vienen a molestarlo con ruido? Pues no sé, sinceramente. Yo les traigo un sonido de fondo urbano que les encanta. Y pues vamos a jugar la última partida con este equipo, el equipo de Derie. Que trae, pues, plantitas un poquito extrañas, pero que esperamos poder ganar. Bueno, de hecho trae el junco eléctrico. Ya ganamos con el junco eléctrico. Pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar melompultas. Y bueno, gente, ya estamos listos por aquí con este equipo que la verdad está un poquito extraño, sinceramente. Es un equipo que yo creo que nada más lo eligió así al azar. Venga, tú y tú también. Y pues eligió estas plantas que la verdad, pues, como que no le veo mucha sinergia al equipo. Y pues por aquí solamente tiene una planta de fuego que realmente le va a ayudar, que sería pues el bocadragón. Y también al junco eléctrico, que bueno, creo que podríamos jugar solamente juncos eléctricos para hacer muchos puntos. Pero en esta ocasión quiero jugármela a poner melompultas. ¿Cómo se quedan? Que son caras y pues yo creo que estaría súper bien, ¿no? Armar un equipo de puras melompultas y ver si podemos ganar. Venga, lo voy a intentar, pero pues si perdemos o si no sacamos 10 es porque soy tonto. A ver, vamos a poner por aquí enredaderas candeleras. Creo que nos van a servir una hilera aquí pues para darnos calor y también estas cositas, ¿no? Simplemente pues para ir deteniendo a los zombies que se quieran pasar de listos. A ver, tres ahí. Tres, solamente tres. Bueno, cuatro. Ya está. A por ellos. A por los zombies. Y pues por aquí puse la enredadera candelera más que nada pues para poner los virasoles. Pero los virasoles es cierto que también se tardan muchísimo en estar listos. A ver, virasoles, ¿a qué horas? Por favor. Ahí está, ponemos esto y vamos a poner melompultas. Melompulta por aquí. Melompulta por allá. Melompulta por delante. Y me lo empulta por detrás. A ver, por aquí ponemos esto. Ya no sé ni lo que estoy diciendo, pero se me suele ir la pinza cuando me pongo nervioso. Y más por estos bichos que se pasan de listos. A ver, no me deja mientras está congelada. A ver, ponemos esta otra cosita por aquí. Ahí está, queremos hacer un equipo de melompultas, gente. Recordémoslo. Esa va a ser la super estrategia de Makoto en esta ocasión. Melompultas pues para ganar. Y pues yo diría que es buena estrategia, pero no me lo tengan en cuenta. A ver, aquí tenemos un niño pollo, que este niño pollo es lo mejor del mundo, Es el niño pollo definitivo. Voy a poner por aquí más virasoles. Vamos a poner más melompultas. Deberíamos de poner también más enredaderas candeleras. Y pues con esto nuestras melompultas están defendidas, defendidísimas. A ver, nos harían falta más virasoles. A ver, por aquí otro virasol. Porque en serio, esto nos está consumiendo bastante,
son caras las condenadas. Las melompultas. A ver, vamos a poner pues más girasoles por aquí por adelante. Simplemente pues para que nos defiendan. Vamos a poner esta otra cosita por aquí. En serio, es que los girasoles son el futuro. Los girasoles no nos están dando solecitos, ¿o qué pasa? Pues unos cuantos, ¿eh? Pero muy poquitos. A ver, necesitamos poner esto, necesitamos poner esta otra cosa por aquí. Bueno, creo que nos está saliendo bien la estrategia dentro de lo que cabe. A ver, vamos a poner esta otra cosita por acá. Más melompultas, más enredaderas candeleras. Y pues hasta ahorita lo estamos haciendo súper bien, ¿eh? A ver, ponemos por aquí esta cosa para explotar al gigante, que es pesadísimo. Pesadísimo, ¿no? Lo siguiente. A ver, ponemos más melompultas. Y en serio, parece ser que no vamos a poder con este equipo. Las melompultas no son tan fuertes como yo pensaba. O yo no sé qué está pasando, ¿eh? Pero no pueden las melompultas. Por favor, ahí está, el gigante es lo mejor. Es el futuro. Bueno, ponemos por aquí otra melompulta. Quedan 45 segundos. No sé si estoy haciendo mejor puntaje que el rival la última vez, pero lo estamos intentando. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas. Aquí ganarle a estos bichos, ¿eh? A ver, pero como que siento que se nos están apelotonando demasiados. Y el rival también está haciendo bastantes puntos. ¡No puede ser! Nos van a ganar por primera vez en nuestra propia cara, en nuestra estrategia mejorada. A ver, creo que ya va siendo momento de meter pues unos buenos bocadragones de estos para hacer más puntaje, ¿eh? Porque no lo veo yo. A ver, ponemos esta otra cosita por aquí. Ponemos juncos eléctricos también para hacer más puntaje, porque el rival se nos quería pasar de listo. Y pues tenemos que sacar aquí nosotros nuestro arsenal, ¿eh? Quería jugar con pura melompulta, pero no se pudo. Al final nos costó mucho trabajo. Y pues ganamos. Pero creo que ganamos básicamente por esas últimas plantitas que puse, ¿eh? Puse junco eléctrico, puse también bocadragón normal y unas cuantas papapum para hacer más puntaje que esta persona. Juare. Que debe de ser Juárez, pero pues le faltó la Z. Y bueno, espero que les haya encantado este video. Hasta ahorita creo que seguimos sacando 10 en todos nuestros combates. Lo hicimos súper bien, 584 mil puntos. Y bueno, ya saben, si les gustó el video pueden dejar su suculento like, comentar, compartir, suscribirse aquí al canal si no lo están. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.